Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos ustedes a esta conferencia de prensa que, como está en el comunicado que nosotros hemos lanzado, es para afirmar y negar sobre ciertas actividades que ha comunicado Previsión en el sentido de las inversiones realizadas durante las gestiones anteriores. En primer lugar, debemos resaltar que en el marco de las atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, nosotros fiscalizamos y supervisamos a todos quienes participan en el mercado de seguros y en el sistema integral de pensiones. Por lo tanto, debemos dejar claro que la AFP Previsión es la responsable de las decisiones de inversión que toma respecto a las inversiones en el Banco Fácil. Asimismo, debemos negar categóricamente que esta autoridad haya participado en la toma de esas decisiones. La APS ejerce una rigurosa labor de supervisión a todas las inversiones que realizan las administradoras de fondos de pensiones con el fin de proteger a todos los aportantes, a los asegurados y beneficiarios del sistema integral de pensiones. Así también, con el propósito de mitigar los riesgos a los que se estaban expuestos las inversiones realizadas en las entidades de intermediación financiera, esta autoridad ha emitido las resoluciones correspondientes para mitigar estos riesgos a través de la resolución 1796 de la gestión 2022, justamente para proteger a todos los asegurados y beneficiarios del sistema integral de pensiones que ante incumplimientos de las entidades de intermediación financiera al coeficiente de patrimonial, así como también a los índices de liquidez y al incumplimiento de compromisos, nosotros hemos emitido la resolución para cubrir estos riesgos y por lo tanto proteger a toda la ciudadanía y a quienes aportan al sistema integral de pensiones. En ese contexto, la APS trabaja y realiza la supervisión para proteger y tener y mantener las inversiones del sistema integral de pensiones de manera segura y confiable. Recalcamos nuevamente que la Autoridad de Fiscalización y Control no ejerce ninguna participación en la toma de decisiones de las inversiones que ha realizado la AFP Previsión en el Banco Fácil. Esta autoridad va a velar y va a proteger con la normativa que emite a todos los asegurados del sistema integral de pensiones, ha protegido con toda la normativa emitida y va a seguir protegiendo en el resto del tiempo que nosotros tenemos dentro de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.